que siempre nosotros teníamos la tradición de ir al Peón de 14. Teníamos, porque ya no. Pues todo se miraba normal, ¿verdad? Inclusive pues veníamos muy a gusto, nada más que de repente se empezó a... Nosotros veníamos como en el cuarto, quinto carro, creo. De repente se empezó a ir así mucho ruido. Y pues ya no supimos más que el puro trancazo, porque en realidad no subo. Yo, en lo personal, yo no subí nada. Yo venía sentada con una señora que vivía aquí arriba, que se llama Doña Petra, se llamaba Doña Petra porque ya no supimos de ella. Veníamos en el asiento que está así para dar a los baños. El asiento que venía para dar a los baños. Y venían unos músicos ahí que venían cantando con sus acordeones y todo eso. Pues ya dándole gracias a Señor sobre estas ruedas. A mí me llamaron ya muy noche y me pasaron una información muy muy escueta, que había habido un accidente, había muchos muertos, todavía muy confuso. Incluso sacamos una pequeña nota en primera destacada, pero no muy amplia de información. Ya me vine con un fotógrafo y, como le digo, después de terminar el periódico, llegamos aquí en la mañana, prácticamente llegamos a Puente Moreno. Un espectáculo pues terrible. Era increíble ver cómo, qué había pasado con los vagones de ferrocarril, unos arriba de otros. Muchísima gente todavía heridos que estaban, y muertos que estaban sacando del lugar. Esa es mi primera impresión del accidente. El hospital universitario, que por cierto visité por dos motivos, porque ese día nació una sobrina mía, hermana, hija de mi hermano, y nació ahí. Pero era impresionante la cantidad de cadáveres que había. Estaban en el suelo, acomodados en el suelo, no había dónde ponerlos. Le echaban la culpa a la tripulación, que venían borrachos todos y con mujeres en el tren, en las máquinas, y nunca fue cierto, nunca. Entonces se desbocó el tren, venía sin gobierno. Chorreados, como quien dice, chorreados. Y entonces ya desde muy lejos San Luis y todo, y aquí ya había orden de tumbarlo allá, ahí en el periférico, en esas cosas, ahí está un guardavía, ya tenía orden de tumbarlo para que no entrara aquí a la estación. No hubo necesidad porque se cayó allá, a 2 o 3 kilómetros en el puente Moreno. Tenían la orden de tumbarlo. ¿Pero cómo? ¿Con la gente? Con todo. No importaba lo que pasara. No. En la turma de Nandín estaba don Eugenio Calzoncito. Sí. Bueno, a él le ordenaron. Viene chorreado, le avisaron. Se acuerda que había telégrafo, no había celular, no había tecnología, no había nada. Estamos hablando de 72. A ese hombre le ordenaron tumbarlo, como dieron lugar. ¿Para qué? Para que no pasara por aquí. Él le dieron orden, túmbalo. Entonces, si tiene miedo o no quiso, entonces el tren se mete aquí a la estación, agarra toda la calzada esa y sabrá Dios si sigue hasta Monterrey o sabrá Dios dónde se caiga. Él ya no hubo necesidad de que lo tumbara y todo. Entonces las declaraciones que hacen ellos, que venía a exceso, exactamente, porque no traía frenos. Y comenta mucha gente que se subió un viejito que nos decía que nos bajáramos, porque sí venía ahí cerca, venía sobre con mucha gente, con muchos pasajeros.
Yo no lo vi, pero mis papás sí, porque ellos venían en la parte de adelante del carro y yo venía en la parte de atrás. Yo venía con una señora que se llamaba Pepe, entonces yo venía así, agarrada de su brazo. Y pues no, ya no se supo más. Que ya de repente el trancazo y todo el carro donde nosotros veníamos, los otros que se miraban que ya estaban unos sobre otros. Así, sobre otro de los carros del ferrocarril. Y y esa señora, yo me quedé atorada, venía al lado de la ventanilla, yo me quedé atorada, y inclusive le decía a doña Petra, suélteme, porque yo venía a agarrar de su brazo. Y pero no nos podían sacar, porque el otro carro quedó arriba de nosotros, pero no llegó, ¿cómo se llama? No llegó a apachurrar el techo, nada más como que se recargó. Y y a mí me sacaron unos señores de pasaría, porque siempre he sido muy delgada. Y en cuestión de los maquinistas, ¿iban bien? ¿Iban a buena velocidad y todo? Pues sí, iban a buena velocidad. Yo digo que sí iban a buena velocidad, sino que ya nomás de repente como que se empezó a sentir el como estironeos de los carros. Y pues sí empezamos, todavía seguimos yendo al Real de 14 nosotros, todavía duramos como... Pues la tradición o la devoción, nuestra fe, más que nada es lo que nos mueve, la fe.